Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Unamos nuestra voz a los cantares del coro celestial. Dios está aquí, al Dios de los altares. Alabemos con gozo angelical. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios del amor. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor nuestro, creemos que estás ahí, que estás presente, que nos ves, que nos escuchás. Queremos que nos regales en este rato de adoración tu gracia para poder seguir creciendo en comunión con vos. Ponemos especialmente en tu corazón en este momento de oración las intenciones de todos los peregrinos que llegan aquí a los pies de nuestra Madre de Luján. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Aquí estamos, Señor, a los pies de tu Madre, nuestra Madre, para gozar de tu presencia en el sacramento de tu amor. Te ofrecemos principalmente las adoraciones de tu Madre y de todo corazón
Queremos alabarte, bendecirte y pedirte perdón por nuestras faltas. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios, mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación de un amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios, mi amigo. Me perdone. Amado Jesús, ponemos en tu presencia nuestra vida y la de nuestros seres queridos, pidiéndote la gracia del Espíritu Santo para que nos asistas en el camino del perdón, removiendo las piedras del rencor y la soberbia que están sepultando nuestro corazón. Ayúdanos a pedir perdón con humildad y a perdonar todas las pequeñas y grandes ofensas que entre nosotros hayamos cometido. Ilumínanos, Señor, para ser más pacientes, más dóciles, serviciales con el que pasa al lado nuestro. Que tu gran misericordia se derrame en nosotros, Señor Jesús. Yo vi sufrir a mi hermano y no le tendí la mano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Lo vi solo y desahuciado, y yo de brazos cruzados. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios, mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación del amigo, la traición, yo no dudo, me perdone, Dios, mi amigo, me perdone.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos, Juan Bautista; otro, Elías; y otro, uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explica con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara de los discípulos, increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y le dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te agradezco, Señor, tu palabra. Te agradezco tu verbo de amor. Meditar en silencio tus cosas. Aprender lo que es el amor. Te agradezco tu vivo silencio, este rato para hablar con vos, encarnarme en tu sabiduría y vivir tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. ¿Qué significa Jesús en nuestras vidas?
tomamos nuestras cruces y seguimos a Jesús. Estamos llamados a ser respuesta de Pedro, profesando con gozo que Jesús es el Mesías liberador, el Hijo de Dios, la palabra eterna del Padre, que se ha hecho hombre para redimir a la humanidad. Oh Espíritu Santo, tú, beso del Padre y del Hijo, tú, dulcísimo y profundísimo beso, queremos conocerte mejor y aprender a amarte. Por eso, desciende sobre nuestra alma, como el sol que de no encontrar obstáculos lo ilumina todo y llega hasta las últimas profundidades que encuentra abiertas y allí descansa. Tú no te detienes en los corazones soberbios y en las inteligencias altaneras, sino que pones tu morada en las almas humildes. Ilumínanos, tú que eres nuestro consuelo y maestro, el esposo de nuestra alma, nuestro santificador. El amor es paciente. Casi puedo ver que estás aquí. Vivo en la hostia, mi Jesús, con los ojos limpios de la fe, los que transforman todo a mi alrededor. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar.
nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu sin igual bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar, y a sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. La longanimidad es un maravilloso fruto tuyo, oh Espíritu Santo, que madura en aquellas almas que te escuchan y no se desaniman en el largo trayecto. Se asemeja a la paciencia, pero la longanimidad se relaciona más con los bienes del Espíritu. Abarca la perseverancia y la constancia, y así hace que el alma sea fuerte y capaz de sufrir. Así, la longanimidad crece como fruto de una íntima relación contigo. Es de origen divino, como atestigua el apóstol Pablo. Por eso he alcanzado misericordia, para que yo fuera el primero en quien Cristo Jesús mostrase toda su longanimidad y sirviera de ejemplo a quienes van a creer en Él para llegar a la vida eterna. La longanimidad de Dios nos llama a la conversión. En ella se nos revela su perseverancia, su amor constante, su disposición a soportarnos sin apartarse de nosotros, el mantener su corazón abierto para nosotros, aun cuando nos cerramos, el ofrecimiento de su perdón, incluso cuando lo rechazamos. Él nunca se rinde, sino que lucha por conquistar nuestro amor e intenta hablarnos. El amor es paciente. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar donde te han consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento del altar. Nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu sin igual bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar, y al sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Nos postramos en humilde adoración.
Y este maravilloso fruto del Espíritu nos llama a que también nosotros practiquemos la paciencia y la longanimidad. Como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia y de paciencia, nos dice el apóstol. Así, tú, amado Espíritu Santo, quieres que también nosotros lleguemos a ser longánimos y pacientes, que aprendamos a tratar a las otras personas al modo en que tú lo haces, que estemos dispuestos a perdonar una y otra vez, que mantengamos el corazón abierto, que sepamos soportar a los otros y a veces también a nosotros mismos, que seamos capaces de esperar con perseverancia y nos esforcemos con constancia en practicar el bien. Amado Espíritu Santo, queda mucho trabajo por hacer. Habrá que remover toda soberbia, toda jactancia, toda vanidad y obstinación en querer tener la razón. En fin, en todo obstáculo. De manera que tu fruto pueda crecer en nosotros. Gracias a Dios, tú eres tan longánimo y paciente conmigo. El amor es paciente. A cada intención aclamamos, por María de Luján, escúchanos, Señor. Por María de Luján, escúchanos, Señor. Por el fin de la pandemia, por los enfermos y difuntos, recemos. Por María de Luján, escúchanos, Señor. Por la paz y el bienestar del mundo, en especial de nuestra patria, recemos. Por María de Luján, escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y por toda la Iglesia, recemos. Por María de Luján, escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que seamos humildes servidores de la servidora, recemos. Por María de Luján, escúchanos, Señor.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, el Señor, vive Jesús, el Señor, vive Jesús. Sí, Jesús, tú vives, vives en cada minuto de nuestra vida. Te sentimos en cada latido de nuestro corazón. Vives en nuestros tropiezos y caídas. Vives en nuestras alegrías y se agobian las penas. Tú, Jesús, estás con nosotros. Oh Dios, infinita bondad, todo tu poder
y gloria a ti te pertenecen, Señor. Solo eres tú, Jesús, el Eterno, el Amado. Hoy glorificamos tu nombre, tu poder y majestad, porque nos amas. Has convertido el desierto de la vida en manantial de agua viva. Honor y gloria a ti, Señor, pues has vencido a la muerte y vives en cada uno de nosotros. Eres nuestras fuerzas y por siempre, siempre reinarás. Jesús, el Señor, reina Jesús, el Señor, reina Jesús, el Señor. Aquí hay alguien más grande que todo el universo, más resplandeciente que el mismo sol. Aquí hay alguien más bello que las estrellas, más profundos que los mares de la tierra. Aquí hay alguien más sabio que todas las ciencias, más importante que el oro del mundo. Aquí hay alguien más fuerte que la roca, más
Misteris, aquí hay alguien más dulce que la miel, más necesario que la vida. Aquí hay alguien más grande, su nombre es Jesús y quiere vivir en tu corazón. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor, tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. No tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te adoro, Señor, con todo mi corazón te adoro, Señor. Les diste a comer pan del cielo, que en sí contiene todas las delicias. Oremos. Dios, que te has dado a conocer en este admirable sacramento, permítenos contemplar los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de modo que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Nos vamos a disponer ahora a recibir la bendición con el Santísimo, poniendo como intención en el corazón cada uno aquello que tanto está necesitando, dándole gracias a Dios por este regalo bendito de haberse querido quedar con nosotros en un pedazo de pan y poder adorarlo y contemplarlo en la sencillez en la que se nos presenta, dándonos así su vida y su misterio. Al pie de tu sagrario nos convidas a recibir tu amor, porque tú, Jesús, al alma das la vida y la llenas de fuerza y de valor. Gloria Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Nuestro amor oculto en el sagrario, su gloria y esplendor, para nuestro bien queda en el santuario, esperando al justo y pecador. Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios.